Ser uno de los mejores jugadores del mundo es dificilísimo. Para empezar, porque hay que nacer con unos genes específicos y además porque hay que entrenarse, trabajar como un animal durante muchos años consecutivos. Sin embargo, hay veces que un gran jugador de élite logra ganar a otro de una manera que nos puede parecer muy fácil. Hoy vamos a disfrutar de un magnífico ejemplo de esa engañosa maravilla. Estamos en uno de los torneos más importantes del año 2016, el Memorial Mikhail Tal en Moscú, y esta partida es del más alto nivel por ambos lados. Con blancas, Levon Aronian, quien entonces todavía jugaba con la bandera de su país de origen, Armenia, ahora lo hace con la estadounidense, y con negras el neerlandés Anish Giri, que lleva ya bastantes años entre los 10 mejores del mundo. Aronian empieza con la apertura inglesa, C4, y Giri responde ocupando el centro con E5, y Aronian fianchetta el alfil de rey con G3. Sigue con caballo F6, alfil G2, D5, C por D5, caballo por D5, caballo F3, caballo C6 y enroque corto. Si se fijan ustedes un poco, en realidad lo que está ocurriendo aquí es una defensa siciliana con los colores cambiados. Es decir, Aronian ha hecho el esquema típico de la variante dragón de la siciliana después de haber empezado la partida con C4, y Giri está jugando con un tiempo de menos, como si tuviera las piezas blancas en la defensa siciliana también. Después de enroque, Giri lleva su caballo a B6 y entonces Aronian juega D3 siguiendo con el espíritu de ese esquema tan conocido. Siguió con alfil E7, alfil E3, enroque, caballo BD2, alfil E6 y torre C1. Como ven, el desarrollo de las blancas es restringido, pero todas las piezas ocupan buenas casillas. Por supuesto, ahora es absurdo, sería absurdo tomar el peón de A2, porque con B3 el alfil quedaría completamente cerrado y perdido en la jugada siguiente. Pero Giri tiene un plan también lógico en este tipo de esquemas. Juega dama D7 para eliminar el alfil de la gran diagonal blanca que está en G2. A eso sigue A3, alfil H3. Se cambian los alfiles, dama por H3 y B4. Aronian ya empieza a plantear algunas amenazas concretas, por ejemplo B5, porque el peón de C7 está indefenso en la columna semiabierta, por tanto alfil de 6. Y entonces el todavía jugador armenio completa su desarrollo con dama B3, esta casilla sin lugar a dudas es muy buena para la dama. Y ahora empieza las imprecisiones de Giri, que probablemente aquí debió completar su desarrollo, tal vez con torre E8. Él hace una maniobra que en principio puede parecer buena, pero tal vez no estaba suficientemente concentrado por algún motivo. Él juega caballo E7. Puede parecer buena porque la idea es saltar a D5 molestando al alfil de E3, que es una pieza muy bien ubicada ahí. Sí, pero el problema de caballo E7 es que permite que Aronian reaccione inmediatamente en el centro con D4. Y verán ustedes cómo parece que Aronian no hace nada, pero la presión, nada especial quiero decir, pero la presión que va a lograr es tremenda. E por D4... y ahora toma de alfil, y cuando Giri molesta a ese alfil con caballo C6, entonces Aronian toma una decisión difícil, aunque parezca lo contrario, y profunda, porque
Podríamos pensar que este alfil es una pieza magnífica, de hecho lo es. Además está en una casilla y en una gran diagonal excelentes. Sin embargo, Aronian se da cuenta de que en este momento lo realmente prioritario no es conservar ese alfil, sino conseguir ventaja de desarrollo. Y entonces lo que juega es caballo E4, no le importa que le eliminen el alfil. Caballo por D4, caballo por D4. Fíjense cómo todas las piezas blancas, especialmente estos dos pura sangre que hay puestos en el centro del tablero, están muy activas, ocupando todas menos la torre de F1 por ahora, casillas realmente magníficas. Aquí ya además hay amenazas concretas tácticas, por ejemplo, la más sencilla sería caballo por D6 y luego torre C7, ¿no? El mero hecho de que a caballo por D6 haya que tomar de peón ya estaría debilitando toda la estructura de peones negros, bueno, toda, habría un peón débil en D6 y eso debilita el resto de la estructura de algún modo. Por tanto, Giri decide retroceder porque además la dama en H3 sola no pinta gran cosa. Por tanto, juega dama D7 y entonces Aronian ahora sí completa su desarrollo. Y ahora fíjense, las cinco piezas blancas están ocupando no solo buenas casillas, sino que están en posición muy armónica. Parece como si fueran músicos de la misma orquesta tocando al unísono. Mientras que las dos torres negras todavía no se han desarrollado. En cierto modo, es como si las blancas tuvieran dos tiempos de ventaja. Y además, hay una presión, como digo, bien coordinada, especialmente en la columna semiabierta C, pero pronto verán ustedes cómo Aronian es capaz de elevar esa presión todavía más. De hecho, ahora, si las negras hicieran una jugada normal, no sé, torre 8, por ejemplo, Aronian podría seguir con dama F3, que no solo defendería el caballo, sino que estaría apoyando el salto del otro caballo a F5. Este de E4 podría saltar a C5, tocando el peón de B7 también con la dama de F3, con las dos torres aquí centralizadas. Todo eso sería muy molesto. Giri se da cuenta de ello y decide meterse en una aventura un poco más, digamos, para revolver las aguas, a ver si puede pescar en río revuelto, y juega alfil E5. Lo cual es una jugada llamativa, porque la torre y la dama negra, la torre blanca y la dama negras están en la misma columna. Aronian contesta con caballo C6, atacando la dama y tocando también el alfil con el caballo. Y Giri, que obviamente ya había visto esto, juega dama E8. Yo supongo, no he tenido ocasión de hablar con Giri sobre esta partida en concreto, pero supongo que él esperaba ahora caballo por E5, es decir, Giri devuelve el alfil que tenía a cambio de conseguir un poco de oxígeno para sus piezas. Pero Aronian, en lugar de capturar en E5, que no sería una mala jugada, pero hace una mucho más molesta para su rival. No solamente la jugada, sino el plan que elige. Caballo A5, magnífica jugada. Toca el peón de B7, que es muy importante, porque si cae el peón de B7, la casilla C6 sería débil, el peón de C7 sería todavía más débil que ahora. Por tanto, hay que defenderlo. Torre B8. Ahora el otro caballo va a C5 y vuelve a tocar el peón de B7. Hay que defenderlo. Dama C8. Y ahora dama F3. ¿Se acuerdan de lo que les decía de la orquesta, de los músicos muy armónicos? Pues miren, tres piezas atacando el peón de B7. Hay que defenderlo. C6, pero eso ha creado un punto de ruptura en B5. Por tanto, B5, a pesar de que obviamente Aronian había visto que contra B5, Giri, que era su rival, tenía una respuesta en principio molesta, ¿no? Sin embargo, Aronian, a pesar de todo, juega B5, permitiendo alfil B2. Aquí voy a parar un segundo para que si ustedes puedan familiarizarse bien con la posición. Esta jugada parece bastante molesta. Sin embargo,
Aronian ha visto muy profundo y lo que hace es sacrificar la calidad. B por C6, alfil por C1 y aquí tranquilamente torre por C1. Es decir, esto es lo que se llama un sacrificio posicional de calidad. No es que haya un ataque directo contra el rey negro ni nada parecido, pero sí hay una presión terrorífica aquí en el flanco de dama con todas las piezas blancas puestas al unísono contra los mismos objetivos militares, por decirlo así. ¿Qué jugar ahora? Pues no es fácil porque, por ejemplo, tomar en C6 no es una buena idea porque caballo por C6 no solo toca la torre de B8, sino que amenaza ganar la dama con el jaque en E7. Por tanto, y además este otro caballo estaría protegiendo la casilla B7. Por tanto, lo que hace Giri es intentar aguantar como puede y mejora su dama y la pone en C7. De tal modo que contra C por B7, como ven, las blancas empiezan a tener ya suficiente compensación, bueno, mucho más que suficiente, diría yo, por el material que han sacrificado. Aquí Giri tiene un pequeño truco táctico, caballo A4, a ver si consigue aliviar un poco la presión. Pero Aronian, que en este día realmente estaba muy inspirado, sigue jugando tranquilo, pero muy fuerte. Este caballo de C5 va a B3, defiende el otro que está defendiendo el importantísimo peón de B7 y el caballo también defiende la torre que ataca a la dama. Por tanto, hay que mover la dama que se va a E7. Y ahora este caballo va en otra ruta también buenísima, caballo D4, para controlar más todavía la esencial casilla C6, como ustedes verán. Giri ve que está cayéndole una tormenta tremenda, pero ve este recurso táctico. Dama G5 toca el caballo de A5 y la torre de C1. Supongo que Giri estaría esperando que el caballo retrocediese de nuevo a B3, pero Aronian aporta otro golpe de elegancia. Dama F4. Obviamente el cambio de damas dejaría a las negras completamente perdidas por el salto del caballo a C6 y contra dama por A5, aquí viene el festival que culmina esta maravilla de partida. Dama por B8, torre por B8, torre C8 jaque, única el taparse de dama, torre por D8, jaque, torre por D8, caballo C6 y Giri dejó de sufrir porque ahora tendría que sacrificar su torre en la casilla B8, tendría un final perdido de caballos con un peón de menos, etcétera, etcétera. Bien, me estoy acordando, mientras comento esta partida, de lo que me dijo Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, en 2007, cuando murió Bobby Fischer. Ese mismo día, Magnus me dijo que él admiraba mucho a Fischer porque consigue que nos parezca fácil lo que en realidad es muy difícil. Bueno, creo que esa es una buena definición de la genialidad y creo que es una buena definición de esta partida. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.